por aquí ahora, chocolate. El piojo, golazo. ¡Gol! Para que no nos afecte el video después, ¿no? De publicado. ¡El Jordi! Así de rápido, volvemos porque vamos a llevarles toda la emoción de lo que será el partido entre San Sebastián versus FBC Nuñoa, el primer encuentro de esta fase previa a semifinales. Van a ser 3 partidos, les comento un poquito lo que ha hecho Óptica Zambrano, Jesús Zambrano hijo, porque de verdad no entiendo nada, pero son 3 partidos, ¿no? En esta fase van a clasificar 3 equipos y un mejor perdedor para las semifinales, ¿no? Así que veremos si San Sebastián o FBC Nuñoa será uno de los cuadros que clasifique a la penúltima fase de este lindo campeonato aquí en Arequipa. Va por aquí Pantorrilla Ramírez, ¿se va a aguantar? La marca era de Eric, el zurdo, el 6. Compartan, gente, la transmisión, que estamos en vivo. Acá también la gente de las tribunas, ¿sabes? Compartan. Somos Ponce Sport y hemos llegado a esta linda ciudad ayer. Ya probé queso helado y esto es el segundo mejor postre del mundo. El primero no sé cuál es, pero no me interesa, ¿sabes? Mientras que yo coma rico queso helado, yo feliz. Eric, este es Jean-Pierre, que tuvo presencia en el fútbol profesional con Melgar, indica por acá en Piratas también. Lo vemos aquí a Jean-Pierre. La vamos a ver Rooney, el hombre vive Salvador. Este es Jordi, atrás por el portero Mario. Este es Rooney. Juega mucho Rooney, veremos en acción a Rooney. Juega mano, Chocolate Murillo para San Sebastián. Este es Renzo Ramírez. Murillo. Renzo Ramírez. Lo vemos a Marco, lo vemos a Eric también. Iba Jean-Pierre a patear. Se quejaba Chocolán. Falta uno. Cusí, está descansando. Está allá, Cusí. Está Cusí, Pali. Y el loco Raimundo Caballero. Este es Samuel Angulo. La avispa. Ahora el piojo. No, se juntaron los insectos. Se juntó la avispa y la pulga acá. Ahí está Chocolán. Por acá lo vemos al hombre del Callao. Murillo, la marca lo tiene referenciado Jean-Pierre, el zurdo, que ya lo suelta en la marca, pero va a tenerla por aquí ahora Rooney, que juega mucho, ¿eh? Es una buena aparición en el fulbito este chico Rooney, ¿eh? Chocolate Murillo, por aquí va Samuel Angulo, va la avispa. Lo buscaban a Renzo Ramírez. Hay lateral a favor de San Sebastián, va de manos Eduard, el chino Eder. Samuel Angulo con el cambio de orientación para que lo tenga por aquí Jorge Aguilar. Lo perdía Marco, intentaba hacerle tocar el esférico a Chocolate Murillo. Saque de esquina a favor de San Sebastián. Va Jorge de mano, va el piojo. Este Renzo Ramírez que no podía. Lo agarraba pifeando. Eric, va el zurdo. La avispa. Renzo. El piojo Aguilar, atento está el portero Mario. Este Jean-Pierre atrás, se equivocaba en el control. Rooney lo ganaba el piojo Aguilar, pero no va de mano Nuñoa. La va a luchar Marco. Fue largo el servicio. Están guardando a su mejor carta, lo de Nuñoa, ¿no? El Vico Vázquez, que entró y marcó dos goles, ¿sabes?, en el partido anterior. Y esto lo puedes ver en Ponce Sport, nada más. La mejor toma aquí, desde este ángulo preciso, Ponce Sport. Va Ulloa, buscaba el individual, roba bien Eric, avanza Eric dentro del área, está sin ángulo. Bien por Eric.
¿Cuál es su nombre, hermano? Ya. Va el chino. Va a salir jugando Eder Pérez. Va el chino. A ver, veremos en acción al chino. El portero Mario. Saludos para los hermanos Cabana, que hoy se están portando 100 puntos, ¿ah? Me han dicho que más tarde vamos a ir a meternos un Richie Ray. Un triple, un americano, ¿no? Hasta, no, el año pasado que vine con mi americano no lo acabé. Es demasiado. No lo comí todo porque me llené. Sí, justo me llevó el Pepe a una... Acá me dicen picantería, ¿no? Ayer me decíamos quinta, pero es picantería. Lo mejor. Ah, mira, había lo que me acuerdo, no sé, me corrigen ustedes ya, pero va chocolate. Chocolate Murillo. Intentaba, es que estoy contando un poquito mi experiencia gastronómica aquí en Arequipa. El americano triple, no sé, pero es lo mejor que hay aquí en esta ciudad, ¿eh? El chino Eder, el zapatazo, responde bien el portero Eric. Rooney para el control. Va por aquí ahora a tenerla. Lo van a marcar dos a Rooney, ¿no? En San Sebastián. Ulloa, va por aquí. Junior, va la liebre, va Ulloa. Va a entrar Larry Ulloa. Atento el portero Mario. Esperaba el Piojo Aguilar. Va de mano Jorge. Por aquí ahora Chocolate. El Piojo. Golazo. Gol de Jorge Aguilar. Por el primero para San Sebastián. Por fin se le dio. Por fin se le dio a Jorge Aguilar, de tanto estar al costado del arco buscando sobre la línea. Marca el primero San Sebastián con gol del experimentado Jorge Aguilar, compasado en el fútbol, en el futsal profesional argentino, hoy en primero de mayo. Aquí también hay otro compasado en Argentina, lo vamos a mencionar un ratito más. Este es Ulloa, va Ulloa atrás, pantorrilla. Sebastián Obando también jugó en Argentina futsal. Aquí justamente lo vemos. Saludos para Nelly Damay Guacuzzi, un abrazo. Va el Piojo. Este Renzo. Eric. Está en panta. Jean-Pierre, va el gato, de mano, para que lo tenga Eric, el rechazo por parte de Samuel Angulo, la avispa. Yo voy a decir algo con mucho cariño, ¿no? Valoren a los jugadores que vienen de Lima, porque son futsalistas profesionales de selección peruana, algunos que han estado jugando en el extranjero. Estas cositas no se dan así casi siempre, ¿no? O sea, lo digo de todo corazón. ¿No? Valoren la presencia de los chicos que vienen desde Lima. No, el Pepe es una extraordinaria persona. Sí. Por tu copyright. Este es Jordi. El copyright. Radical, voy a llamar a Radical para que me ayude con el tema del audio, ¿eh? Para que, a ver, le puede decir ahí al señor por el copyright. ¡No puede llegar Marco! ¡Está le tocando Ulloa! ¡Ese es el chino Eder! ¡El servicio para aquí para que llegue Ulloa! Anticipado con la cabeza, el gato Jean-Pierre. ¡Radical! Este es Jean-Pierre. La va a tener por aquí Rooney. Avanza Rooney. La pisa Rooney, Jean-Pierre. Ah, lo buscaban a Jordi. Atento estaba en defensa Samuel Angulo, la avispa. Va Renzo Ramírez, va Pantorrilla. Pasa por aquí Ulloa. Espera en el área. Chocolate Murillo. Ulloa. ¡Radical! Ingresó el número 5, Cristian Bolívar, en el paso de Eric Lares, número
ingresó Cristian, ¿ves? El 5, juega mucho. Ingresó Cristian Bolívar. Se fue Marco, ¿no? Sí, se fue Marco. Chocora Murillo, por aquí lo va a tener ahora Renzo Ramírez. Ay, el piojo. Radical. Radical. Grita radical. Grita radical, por favor. Radical. Bico. Ahí está el Bico. Lo va a aguantar por aquí Cristian. Sale tocando San Sebastián. Por aquí la va a tener Chocola Murillo. Este es Samuel Angulo, la avispa. Mario. Escúchame, dile al tío del audio que le baje un poquito porque el copyright de la música se va a filtrar aquí en la transmisión. Mire que baje un poquito nomás su música, pe, porfa. Porfa. Este Mario va a sacar el disparo. Atento estaba Jorge Aguilar, el piojo. Va el portero que salió de su arco, ¿eh? Tiene confianza. Ulloa va a recuperar. No hay nada, limpio. Sí, porque hace calor. Va de manos. Nuño, que busca el empate, cae por la mínima diferencia. Ingresó Vico. A ver, nos pregunta por acá tiempo y marcador. Nos pregunta mi hermano Puccini. Lo está ganando San Sebastián por la mínima diferencia con gol del Piojo Aguilar. Este es Chocolá Murillo que la perdía. Clínica Dental Sireo. Este Jordi lo tienen bien referenciado a Runia. Ulloa avanza por aquí. La avispa, Angulo, cuenta al área. La marca de Jean-Pierre, va la avispa. El cambio de orientación para que lo tenga Jorge Aguilar. Este es Ulloa, Chocolán, el taco para que venga Ulloa. Había mano del gato Jean-Pierre. Jesús. 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 Comparte la transmisión. Gracias. No, es que, a ver, la gente del en vivo se tiene que bajar un poquito la música porque no, la canción tiene derechos y bueno, como estamos transmitiendo, pues eso, ¿no? El copyright a veces nos complica y tenemos que cortar justamente la parte donde se escucha la canción. Y la canción ahorita va de corrido, ¿no? Y en pocas palabras tenemos que cortar todo. Por eso, ¿no? La disculpa del caso si es que estoy gritando es porque quiero que nos apoyen, que nos colaboren por eso. Chocolá Murillo, por aquí va Ulloa, la va a tener por aquí, en este sector. No podía en el control. Chocolá Murillo, el pase era de la avispa. Samuel Angulo, Jorge Aguilar, avanza Jorge, avanza el piojo. Lo gana San Sebastián por la mínima diferencia. Este es Angulo, va Samuel Angulo, vente al área de Samuel Angulo. ¡Dale! Mario, sí, el copyright, tú sabes, Puccini. Pues he pedido, por favor, que bajen un poquito de volumen porque... Es más, tú dime, Puccini, si se escucha, por favor, porque ahí de fondo está la musiquita del escenario. Coméntame, por favor, si se oye. No, sino para pedir que baje más. Ah, le decía, pez americano, yo no lo acabé. Buenazo. El Pepe me llevó. ¡Hala! Era un restaurante muy, muy conocido, de muchas banderas adentro. De muchas banderas. Ah, gracias, Víctor. Gracias, bacán. Nos han ayudado por aquí. Por aquí va Renzo Ramírez, el pase para Chocolán. En la defensa estaba el gato Jean-Pierre, va Chocolán para lucharla. Cristian también. Era un restaurante así de muchas banderas. ¿Ah? No, era una calle chiquitita, pero está a la izquierda y con cochera al costado. ¿Cómo se llama? Nueva Palomino, ¿no? Buenazo. Ahí también tomé quita de Jora. Pero siempre,
Siempre me engañaste. Va el chino. Se toma el tiempo, San Sebastián, un cuadro que no, que se conoce. Tantos campeonatos juntos los muchachos. Por aquí va el Piojo. Vamos a buscar su perfil porque es zurdo. Atento estaba Eric. Ah, es venezolano, Eric. Le están diciendo chamo, pues por eso. Es venezolano, sí, juega mucho, hay que decirlo, juega mucho. Eric, el 6. Este es el señor Eder Ulloa. Por gusto me sacó mi polera por ese sol. Por aquí está Ulloa, gol. Gol de Ulloa por el segundo para San Sebastián. ¿Cuáles son los amigos de dinosaurio? ¿Cuáles son los amigos de dinosaurio? Pues sí, eres malcriado. Ya jugó el cártel y le eliminó a Espinosa Lai. San Sebastián, 2. Macriado, Puccini, mi tío. Mi tío, ¿sabe que me debe la mica? 0. A tu regreso a Perú. El chino Eder, el Samu, el Piojo. Voy a poner mi polera porque me estoy quemando el solo. Por gusto me lo he saltado. No, sí, ya, justo le ganó Cártel de Villa 2-0 a Espinosa Lai. Está malo, Pepuchini, ¿cómo vas a decir eso? Mi número lo tienes. Mi número lo tienes en el WhatsApp, Puccini. Dile ahí a Carolito, pues, que se haga una, porfa, hermano, a ver. Un conjuntito, porque veo que acá está, 9, a ver, apúntalo, 961-665359, Puccini. 961-665359. Me hablas. Dile a Carolito que se haga una, hermanito, porfa. Habéis visto que está que vende el conjuntito acá, hermosísimo del cártel. Háblame el WhatsApp, Puccini. Te quiero, hermano, un abrazo. Va por aquí el Piojo, roba limpio el Piojo, va por aquí Jorge Aguilar. El servicio era por la otra banda para que lo tenga Chocora Murillo. Renzo Ramírez, atrás se va a aguantar un poquito. Ese mismo es. Pero, papito, gracias. Acá me están imitando agüita, porque hace calor, ¿no? De verdad que ha salido el gringo aquí en Arequipa, pero cuando hace frío también es mi respeto, o sea. Ayer en la madrugada hacía 9 grados, sensación térmica de 7. ¡Ah! Estaba el disparo de Chocolán. Ah, bueno, no dije nada entonces, tío Puccini, pero igual. A ver, háblame al WhatsApp, porfa, háblame al WhatsApp. Samuel Angulo para el rechazo, el balón afuera. 2-0, está ganando San Sebastián a FBC Nuñoa. ¿De dónde es Nuñoa? Puno, ¿no? De Puno. Por aquí va Mario. Robado el Piojo. Ulloa, el Piojo. Quedó sentido, Eric. Ya, llegando a Lima voy al local. Llegando a Lima voy al local. Mi tío Puccini, no se preocupe usted. ¿Te has sentido, Eric? Lo está ganando San Sebastián en este partido de la primera fase de... No, en este primer partido de la tercera fase. Después de eso vienen las semifinales. Ya, pero... El Piojo. A ver, la marca es de Rooney. Ah, desapareció Rooney, ¿no? En el partido, ¿no? No lo veo metido a Rooney. Apagada. Sí. Por eso yo dije, ¿no? Lo quiero ver a Rooney contra los que verdaderamente la conocen, la pisan. Y es aquí donde Rooney debe sobresalir, pues, ¿no? O sea, pero no. Le ha costado a Rooney meterse al partido. El martes estoy en Lima. Voy el miércoles, tío. Voy el miércoles, no te preocupes. Voy el miércoles. Se acabó la primera mitad, indica el señor Pajarito Gutiérrez. Volvemos con el segundo tiempo. Le está ganando San Sebastián a FBC Nuñoa.
se da inicio al partido aquí en Arequipa. Está ganando San Sebastián al FBC Nuñoa. Por ahora está clasificando a las semifinales el equipo, bueno, que es el actual campeón justamente de la Copa, campeón de campeones, que organiza Óptica Zambrano. Pasó también Cártel de Villa. Ulloa. Al tras, por la otra banda, lo va a tener Samuel Angulo. Este es el chino Eder Pérez. Va el chino, a ver. Va el chino, avanza el chino, va a agarrar adelante el chino, va a entrar el chino, Jorge Aguilar, gol. ¡Gol! De Jorge Aguilar, por el tercero, por el equipo de San Sebastián, doblete en su cuenta personal. Esto ya es goleada. Esto ya es, para mí, clasificación directa a las semifinales. Lo está ganando con superioridad San Sebastián al FBC Nuñoa. Pero ojo, hay un mejor perdedor, pero con este resultado no creo que pase Nuñoa con el 3-0. Va el Pali. Yo opino que debieron cuidarse en el 1-0. No, porque hay un mejor perdedor y debieron pasar, ¿no? Pero ya está 3-0, complicado para Nuñoa. Al menos clasificar como mejor perdedor, difícil. Mi camino afectó de mucha actividad porque me da un poco de todo. Pero igual, va saliendo por trabajo. Quiero salir una noche, o sea, como para ser un poco más. Solamente eso, tranquilo. Samuel Angulo va a entrar al área. Samuel se va a aguantar un poquito el Samu. La va a tener el hombre de Pantawalon. Este es mi tocayo. Va Juan Pablo Sarabia, Pali. ¿Cómo voy a olvidarte? Si ha sido todo en mi vida. Por favor, a la gente que está conectada en la transmisión, coméntenos si se puede escuchar la música de fondo. Solamente eso, porque creo que le subieron un poquito el volumen. Si fueran tan amables, ¿no? Y un saludo hasta Lima para mi tío Porfirio Sarabia, mi tío Porfi, hermano de Pali, que sé que está viendo la transmisión por Ponce Sport. Está ganando San Sebastián por 3-0 y de esa manera clasifica a la semifinal. ¡Gol! ¡Gol de Rooney! Marca el descuento para el equipo de FC Nuñoa. Gracias, Ronald, gracias. A ver, Ronald me dice que no se escucha. Abel me dice que se escucha. Alex que no. Bueno, es 2-1. Quiero creerlo. El Pali. Ah, fue al arco Eric, ¿eh? Eric. A la gente, porfa, que está conectada a la transmisión, si me ayudan con el tema del audio. De fondo hay una música y quisiera saber si se escucha, ¿no? Dos dijeron que no, uno que sí. Es por un tema del copyright, para que no nos afecte el video después, ¿no? De ser publicado. ¡Este Jordi! ¡Ay! ¡Estaba el chino Eder! ¡Estaba el chino Eder! Gracias, Abel. Nos dicen que no se escucha. ¡Juego negro! Ingresó Marco. Va a luchar a Jordi. Gracias. ¡Ahí está, Vico! No puso, Vico. Gracias, Julio. Gracias, también Cristian, Abel. Se escucha, pero no sé. Ah, ok. Está por aquí Pali Sarabia tocando para el chino Eder. Este es con Ulloa. Va Junior. Por la otra banda va a pasar Samuel Angulo. Sacaba el centro, estaba atento el Vico. Va a luchar por aquí Marco. Quiere salir entre dos. Salió bien Marco. Va Marco. Tocando ahora con Jordi. Por aquí está Rooney. Gracias también, Rodolfo. Bajo esto el audio, dice por aquí. Bueno, no fue buena la decisión de Rooney. ¡Dale, Rooney!
Desde atrás va a jugar el chino Eder. Samuel, el chino. Recuperar ese balón. Ahí está la gente con la camiseta de Alianza, ¿eh? Arequipe Grone, me dicen por acá, obvio. Va por aquí Pali. Chocolate Murillo, la va a aguantar Eduard. La marca del gato, Jean-Pierre. Recupera por aquí Jean-Pierre, que se está rebalándose mucho, ¿eh? Bueno, se fue el balón del campo. ¿Arequipe Grone, Arequipe Crema o Arequipe Celeste? Pregunto. ¿Ah? Arequipe Grone, Arequipe Celeste o Arequipe Rojinegro. Rojinegro, claro. ¿Cómo no? El año pasado, temporadaza del Melgar, ¿no? Hasta semifinales. Sí, sí, sí. Sí, con el mismo plantel, ¿no? Increíble, ¿cómo es el fútbol, no? Son las 12:55 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Arequipa. Se está enfrentando San Sebastián versus FC Nuñoa. Lo gana por 3-1 el equipo de Lima. Por aquí va Eder Murillo. Atrás, para que lo tenga Samuel Angulo. Este es Chocolán. Va Chocolán. El cambio, orientación para que lo tenga Ulloa, la marca de Rooney, de Wayne Rooney. Este es el chino Eder. Agarró la lanza el chino y va por aquí el chino, el chino, el chino, el chino, el chino. No, favores, el servicio para el Chocolán. Falta. Cristian Portillo. Ah, y no se olviden de ver La Casa de la Comedia en el YouTube, en el Facebook, suscríbanse. Grabamos los martes y los jueves, pero por aquí va Chocolate Murillo. A ver, vamos a contar un poquito el cherry respectivo. A ver, un ratito. Chocolate, que la pisa. La marca de Cristian. El Vico Vázquez. Este es Rooney. Me acompaña, Cristian. Jordi. Falta. No, como le decía, gente, si van a Lima, los martes y los jueves grabamos en la Casa de la Comedia a partir de las 6 de la tarde en el complejo turístico Dionis. Ahí con la presencia de Pepino, Dayanita, Chiquiplum, los chiflados, Percy Diestra, Coqui, un favor, Coqui también, Coqui Santa Cruz, en la dirección La Mileche, la que te gusta, ¿no? Acá me hace acordar de La Mileche, me dice. Yo no me acordaba de La Mileche, pero acá, si se acuerda por algo, ¿no? No, que le quedó bien la operación, te digo, ¿va? Mileche es un gran amigo, un abrazo para ti, Mileche. Así que los martes y los jueves, La Casa de la Comedia, en Dionis, en Santa Clara, a las 6 de la tarde. Están todos invitados, gente, ¿ya? La gente de Lima, pueden ir. A la Topito también. ¿Quién más está ahí? Ah, Samir Gutiérrez. Samir, ¿qué hace ahí siempre? El papel de, ¿no? ¿Qué hace el guión? Percy Diestra. ¡Mi tío Porfi! Tú sabes que te quiero mucho, mi tío Porfi. Saludos al Callao, mi tío. Está ganando a Sebastián. Ahí está Pali en acción. Lo vamos a ver ahorita, Pali. ¡Mal chino! Falta. Mi tío Porfi, lo mejorcito del Callao. Te quiero como un viejo, tío. Sabes que te quiero mucho, tío Porfi. Comparte la transmisión ahí con la familia para que puedan ver. Justo Anthony Sarabia estaba conectado hace un rato. Este es el Piojo. Lo vamos a contar por aquí, Chocolán. Se le ha cortado bien Eric. Este es Ulloa. Eric, que buscaba. Rooney. Va Jordi. El Vico, va el Vico. La experiencia del Vico, pero lo terminaba anticipando Ulloa. Chocolán. Samuel Angulo. Va el Samu por la otra banda para que lo tenga Jorge Aguilar. Descarga para Ulloa. El Pali. Ulloa nuevamente, Pali. Para mí el partido es de puro trámite, ¿no? ¿No? Por ahí espero un error, quizás Nuñoa como este, tal vez. Pero antes había una falta. Gracias, tío Porfi, un abrazo. Ya llego al limón para meternos un sevillano, que lo es todo. Va el chino, lo va a aguantar por aquí Chocolán Murillo. Va el Vico, pero lo termina teniendo Chocolán.
la experiencia de Edward, el taco atrás de Pali Sarabia, el chocolate que nos da Pali, Samuel, anticipaba primero Eric, esperaba Jorge Aguilar, va Jordi, este es el Vico. Acá la familia arequipeña invitándome a agüita. Gracias. Runi. Este es Jordi. Runi nuevamente. Va a pasar el gato, Jean-Pierre. No, prefiere jugar atrás con su compañero Eric. Este es Jordi. Por esta banda está el Vico. Atento, estaba Pali Sarabia. Samuel Angulo. El balón afuera. Ya bajaron el volumen. Se terminó el minuto de hidratación para los muchachos. Un respiro por el tema de la altura. Les agarramos a Sebastián por 3-1. El Pali atrás. Samuel Angulo, Marco, Runi. Aquí lo vemos a Runi. Pisa, levanta la camiseta, pase filtrado. Juega mucho este Runi, qué increíble. Jean-Pierre, por aquí va Marco. Entra al área el cuadro de Nuñoa, el Vico Vázquez. El centrito arriba. Ulloa con el pecho, dice. Se golpea el pecho. No fue falta. Angulo. Por aquí va a pasar Chocolat Murillo. Va Edward. Por la otra banda. Ahora Cusí Peralta que ingresó. Va Cusí. ¿Quién se fue? Se fue Jorge y se fue Renzo. ¿Eh? La banca que tiene San Sebastián. Cortaba por aquí Runi. Sería bueno averiguar si Runi juega en algún equipo de futsal en Lima, ¿no? Juega mucho Runi. Por aquí va Eric. Este es ahora Runi, va el 10. Runi, cortada por aquí San Sebastián, pero recupera bien el cuadro de Puno. Runi ahora. No se ve el balón. Esta canción es bonita. Esta canción voy a permitir que no le bajen el volumen. Si es que lo escuchan, ¿no? A ver, la gente que está conectada, si me confirma, por favor, si se escucha la música de fondo. ¡Está! Era Jordi, estaba atento el chino Eder. Pali Sarabia. En el rechazo a medias, el balón afuera. Saludos para mi tío Porfi, lo máximo. Eric. A la gente que está conectada, confirmen por favor si se puede escuchar la música de fondo. Es una canción de grupo 5. Si no, para pedir que baje un poquito de volumen. Cristian, falta. Cusí Peralta, Pali, Cusí, atrás el chino Eder. Luego de este partido se viene ellos. Masterclass versus Ancasi. Cusí Peralta, así se escucha, ¿no? Ala, así se escucha. Si se escucha, ¿no? Mi tío Porfi, confirma si se escucha la música de fondo, es una de Aguamarina. Porfa, me acaba de ver, me dice que sí. Es que vos podés que baje un poquito de volumen por el copyright. Va Eric, busca el segundo, ¿no? Lateral, a favor, por parte de Nuñoa. Este es Jordi, por la banda está el Vico, haciendo el cambio de rotación para que lo tenga yo, Runi. Eric. Ven si se escucha la canción, dice. Chocolat Murillo, va el cuadro de San Sebastián. Por aquí está Pali. Se va a aguantar un poquito Juan Pablo Sarabia. Si se escucha. No, no puedo apagar el micro, pero... Saludos para Rimber Sánchez. Rimber, un abrazo para ti, hermano. El copyright me va a matar un ratito, a ver. Tengo que pedir que baje el volumen, sí o sí. Sí se escucha. Sí se escucha. La gente está escuchando acá en la transmisión, tío Porfi. Tengo que pedir que baje. Bueno, si el balón se fue del campo.
¡Obando! 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 ¡Sebastián! Lindo partido que se viene entre Ancasi versus Masterclass. Un ratito más, gente. Saludos, Novelle de Trujillo, Renato Augusto Chinchaya, gracias. Dice que de vez en cuando se escucha, el que no puede escuchar tampoco por el copyright, mi tío Porfi. No, malo. No, malo la transmisión. El Chino Bebe, por aquí va Chocolate Murillo. Anticipo por aquí Marco, para que lo tenga ahora Jordi. El balón se va a ir del campo. ¿Cómo le pido que baje el volumen ahora? Pusí Peralta atrás para que lo tenga el Chino Eder. El balón ahora con Juan Pablo Todavía va Pali. El servicio lo buscaban a Samuel Angulo, pero anticipaba. ¿Quién le pidió? Gracias, quien le haya pedido, gracias. Se bajó el volumen. Se bajó el volumen. Gracias a Dios. Se bajó el volumen un poquito. Va el Chino Eder. Es que el Lima tampoco pone música. No, no pone música en los partidos. Recién cuando acaba ya pone, pero no, durante los partidos no. Eric. Ahora sí, se bajó un poquito el volumen, ya está. Va Chocolán. Este es Ulloa. Veremos en acción a Junior. Ahora el servicio para que lo tenga Ulloa dentro del área. Era Chocolán finalmente. Por aquí va Cusí Peralta. Compartan, gente, la transmisión, que estamos en vivo. ¿Qué pasó con el cártel de Vía? Clasificó el cártel. Casi de la joya, Masterclass de Julieta. Después del partido salta a la cancha. Ancasi ve su Masterclass. Gente, voy a ponchar atrás para que vean quién está en el cuadro de Ancasi. Aquí va Satori Alvarado, Obando, está Toronja. Por ahí la gorrita, está el Frío Ramírez, Paco Salerno, está el Perrito Estoico y Alexander Gutiérrez Guti. Un equipazo el que ha traído Ancasi hoy. Así que después de este partido se enfrentan estos muchachos, Ancasi versus Masterclass. Así que no se vayan del envío, ¿eh? No se vayan del envío, gente, porque Ancasi juega un ratito más y obviamente Ponce Sport va a estar transmitiendo el encuentro. Eric, por aquí va Jordi en acción. Este es el Vico, Cristian. El Vico, arriba, no había nadie. Trajo un equipazo. Bueno, la gente de Ancasi, ¿no? Contra tantos jugadores, así que después de partido, Ancasi versus Masterclass. Ah, no, el Chino Eder también quiere meter su gol. Increíble, ¿dónde lo vemos al Chino? Este es Vico. Runi. Está ganando San Sebastián por 3-1. Novende de Chorrillo Ross, pero un abrazo. Vico, que no podía el Pali. Se acabó el partido, clasificado San Sebastián. Volvemos con el encuentro entre Ancasi versus Masterclass, gente. Regresamos ahí nomás al toque, ¿eh? Al toque, volvemos. Ganó San Sebastián, clasificó a las semifinales.